Olá a todos e a todas. E bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Meu nome é es Isabela Espíndola e eu trabalho em IWA, em Associação Internacional de Água. E é um verdadeiro prazer estar aqui hoje com vocês. Antes de começar, uh, eu de agradecer por tomar seu tempo e unir-se a nós em evento. Sabemos que o seu tempo é valioso e apreciamos se o interesse nesse tema tão importante da segurança de água. Temos um painel de expertos que compartilharão seus conhecimentos e experiências e estamos seguros de que se levarão ideias muito úteis dessa sessão. Uh, seguinte. Obrigada. Antes de começar com a apresentação principal. Me gostaria de explicar lhe algumas coisas e dar também um pouco de informação sobre seminário do webinário. E para começar, esse seminário será gravará e estará disponível em barra demanda em plataforma IWA Connect Plus e também no site web da rede da IWA, com todos os materiais e dispositivos da apresentação e outras informações importantes os uh, oradores são todos responsáveis por os permisos de los derechos de autor de suas apresentações uh, e também por qualquer trabalho que presentem e uh, que sejam um, dos titulares legais de los derechos de autor e também me gostaria de, de informá-los que as opiniões, hipóteses e conclusões, ou também recomendações, contidas em las apresentações e outros materiais, são de responsabilidade exclusiva do orador e podem não refletir necessariamente a opinião dela IUA. Seguinte. E me gostaria também de explicar-lhes brevemente como podem uh, interagir com os outros através das ferramentas de Zoom. É eh, neste chatbox, é a maneira de comunicar-se com todos os participantes durante o webinar. Pode compartilhar seu nome, sua organização, onde eh, uh, se encontra. Para acender o chatbox, simplesmente cliquem. Clique no ícone de chat que encontram em en la barra de la ferramenta, de ferramenta de Zoom. Normalmente é ubicada em la parte inferior de, de sua pantalla. Para perguntas específicas que eles gostaria de fazer de, de para os ponentes e que eles lo, respondam, por favor, usem a opção de perguntas e respostas, o Q&A. Esta ferramenta permite que suas perguntas sejam gestionadas de maneira mais ordenada e que nenhuma delas de quede sem resposta. Para usar essa função, por favor, uh, haja um clique no ícone QA na barra das ferramentas. Aparecerá uma ventana onde podem escrever sua pergunta. E também podem ver e votar por perguntas que os outros participantes uh, consideram importantes. E. Essas ferramentas são muito importantes para fazer com que esse webinar seja uma experiência interativa e também enriquecedora para vocês. E se tem algum problema técnico ou alguma dúvida sobre como usar as ferramentas, não dúvidas em escreverlo no chat eh, e com gosto os ajudaremos. Então, os animo a que participem ativamente. que hagan preguntas y que compartan también sus opiniones en los chat Y sin más uh, preámbulos, me gustaría de dar la bienvenida a Blanca Enchizar. Blanca, muchas gracias por estar con nosotros hoy. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Isabela. Gracias por la introducción y bienvenida. Y me gustaría comenzar diciendo buenas tardes, buenos días a todos los participantes de nuestro primer seminario sobre la seguridad hídrica que me complace organizar con Jan Hoffman, catedrático de la Universidad de Bath y en colaboración con la igual la Asociación Internacional del Agua. El enfoque de este primer seminario es la seguridad hídrica, la inclusión y los objetivos de desarrollo sostenible. Este Blanca, su, su micrófono está cerrado. Sí, ahora estás, ok. Gracias. Eh, entonces, este es un primer eh, seminario dentro de una serie de seminarios que complementaremos con, también con otras actividades enfocadas en la seguridad hídrica y que anunciaremos eh, utilizando las redes sociales, así como... Que por favor permanezcan atentos. Mi nombre es Lancantízar y soy la directora de consultoría en ISLE o AI y hoy seré la moderadora de esta sesión. Como saben ustedes, la seguridad hídrica enf enfrenta varios desafíos cruciales: como son la escasez de agua, la contaminación de agua, los conflictos por recursos compartidos, el deterioro ambiental y, como no, el cambio climático. Para entender mejor estos desafíos y así como mencionar algunas estrategias para su mejor gestión, hoy me acompañan aquí Isabela. Eh, que nos ha dado una excelente bienvenida. Gracias. También Paula Caballero, que es la directora general regional de The Nature Conservancy. Gustavo Saltiel, líder global de agua y saneamiento del Banco Mundial. Rosilena Lindo, actual secretaria de energía de Panamá. Gracias a todos por vuestra participación. Durante esta sesión tendremos la oportunidad de contestar a las preguntas eh, de la audiencia. Así que, por favor. Eh, utilicen el chat, como ya ha mencionado Isabela, el question and answer box y nosotros eh, recibiremos vuestras preguntas que contestaremos después de las tres ponencias. Entonces, comencemos con la definición de la seguridad hídrica que es un concepto desarrollado por las Naciones Unidas y también otras organizaciones globales. Ha evolucionado desde la década de los 90 y se trata de un enfoque multidisciplinar que abarca el agua para las personas, los ecosistemas, el desarrollo económico, la producción de alimentos y los riesgos climáticos. Depende de colaboraciones transfronterizas, gobernanza del agua y la estabilidad política. Lograr la seguridad hídrica es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible y hay que considerar diferentes escalas, ya que la seguridad hídrica se experimenta a nivel local, regional y también continental. Y también requiere una colaboración global. Según la ONU, millones de personas todavía carecen de agua potable y saneamiento gestionados de forma segura y el acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos. Los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el agua revelan desafíos importantes y preocupantes y el ritmo de progreso tendrá que acelerarse para cumplir los objetivos en el 2030. Y en particular, para volver a encarrilar el objetivo 6, algunas estrategias clave incluyen el aumentar la inversión y el desarrollo de capacidad en todo el sector, promover la innovación. y mejorar la coordinación y cooperación intersectorial, así como adoptar una enfoque más integrado y holístico de la gestión del agua. Algunas de las soluciones innovadoras a considerar para poder seguir avanzando incluyen los sistemas descentralizados de suministro de agua y saneamiento que sean adecuados para diferentes contextos y propósitos como procesos industriales, agricultura, producción de alimentos, biodiversidad y bienestar. Ecosistemas de innovación que se adapten a cada región y puedan diseñar y ejecutar proyectos financiables. Instrumentos financieros nuevos e innovadores. Digitalización. Programas de mejora de los servicios públicos de suministro de agua y saneamiento. Desarrollo de capacidades, como no, que puedan mejorar la aceptación y adopción de la innovación, así como una mejor gobernanza también necesitamos un enfoque integral promoviendo soluciones innovadoras para, las no, para los nuevos retos centradas en resiliencia inclusión y circularidad involucrando a las comunidades locales. necesitamos diversificar las fuentes de agua teniendo en cuenta fuentes no convencionales como son la desalinización la recolección de aguas de lluvia y la reutilización impulsada por eh, energías renovables. Necesitamos desarrollar e implementar enfoques innovadores que sean financiables, eficientes, apropiados y responsables y también inclusivos. Para ello, contamos con un excelente panel formado por Paula Caballero, que, como ya he dicho, es directora general regional de TNC para América Latina y se la reconoce por haber creado el concepto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Muchas gracias, Paula. También contamos con Gustavo Saltiel, líder global de agua y saneamiento del Banco Mundial. Gustavo coordina eh, varias iniciativas clave, así como comunidades de práctica. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí hoy. Rosilena Lindo, actual secretaria de Energía de Panamá, con una importante trayectoria en el sector del agua y energético y que lidera una iniciativa a nivel nacional sobre igualdad de género con un enfoque en los jóvenes profesionales. Muchas gracias, Rosilena, por estar aquí hoy. Sin más preámbulos, por tanto, me gustaría invitar a Paula para que nos eh, comience con su primera eh, con la primera ponencia de la tarde y por favor recuerdo a la audiencia que utilicen el eh, question and answers box para compartir sus preguntas y así nuestro panel podrá responderlas durante el transcurso del seminario hoy y dedicaremos una sesión a preguntas y respuestas al final de sus ponencias gracias Paula Muchas gracias buenas tardes buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación eh, por favor, siguiente. Eh, si podemos iniciar la presentación y podemos pasar siguiente. Eh, como estaba mencionando eh, eh, Blanca, eh, yo tuve un papel en la creación de los ODS y lo que les quiero compartir es que cuando me este concepto y lo traté de posicionar, pues inicialmente fue una idea tildada de absurda por la mayoría. El ejemplo sobresaliente que siempre usé fue el del agua, para explicar el porqué de los ODS, el por qué se necesitaba una agenda para orientar un desarrollo a nivel global que fuera a la vez holístico e integral. Y el tema de los recursos hídricos salta a la vista, obviamente, porque es transversal a todos los ODS. Y en la medida en que el planeta, nuestras sociedades y economías enfrentan los desafíos de estas múltiples crisis que se refuerzan mutuamente, la gestión adecuada del recurso hídrico se hace cada vez más vital e imperativo. Siguiente. Para nosotros, el tema de la, de la seguridad hídrica está muy ligado a un buen, una buena gestión de los recursos naturales. La degradación de las cuencas hidrográficas, sin duda, es un creciente problema, no solamente ambiental, sino social y económico. El 90% de las ciudades a nivel global han perdido cantidades significativas de cobertura vegetal en sus cuencas que afectan la disponibilidad del agua tanto en calidad como en cantidad. El 40% de las cuencas que abastecen las ciudades ya presentan niveles de degradación de moderado a alto y el 27% de las cuencas ya tienen déficit crónicos o esporádicos de agua. En mi ciudad de nacimiento, Bogotá, actualmente se raciona el agua. Siguiente. El, el, América Latina enfrenta importantes retos a la seguridad hídrica, a pesar de que somos un hemisferio que tiene un tercio del agua dulce del planeta. Se estima que 17 millones de habitantes podrían migrar por efectos de cambio climático vinculado al agua, temas como sequías, inundaciones o incluso incremento en el nivel del mar. Esto es en un continente que depende del agua para casi la mitad de su energía, que es generada por hidroeléctricas. En un continente de países de renta media, es increíble que el 15% de la población aún no tenga acceso a agua potable y el 51% no tiene acceso a saneamiento. De este, el 70% del agua residual no tiene tratamiento. Por lo que no es de extrañarse que se estime que un 85% de las enfermedades están de alguna manera asociadas al agua y para la mayoría de la población el 80% del cual hoy en día vive en ciudades nosotros somos la el hemisferio más urbanizado del, del planeta aún consideran que el agua es un bien de alguna manera renovable e inagotable esa es una percepción que tenemos que cambiar siguiente por favor para nosotros en una región con riquezas naturales como las nuestras es clave invertir en soluciones basadas en naturaleza que ayudan a la implementación de los ODS, trayendo múltiples beneficios, como aparece aquí en la pantalla. Siguiente, por favor. La protección y restauración de las cuencas es absolutamente crítico para el desarrollo sostenible y duradero de América Latina. TNC realizó un estudio global sobre el beneficio de la prote protección de cuencas abastecedoras, que se llama Beyond the Source o Más Allá de la Fuente. Y algunos eh, temas claves del estudio es que cuatro de cinco ciudades pueden mejorar su calidad del agua simplemente a través de soluciones basadas en naturaleza. Y asimismo, una de cada seis ciudades podrían financiar estas soluciones solo con ahorro en tratamiento de agua. Más de mil millones de personas pueden mejorar su salud y bienestar. Y si nos importa la crisis de extinción, pues más de 4.000, 45.000 especies, perdón, 5.400 especies de animales también podrían verse beneficiadas, sin hablar de los beneficios en términos climáticos. Siguiente, por favor. O sea, esto es un gana- gana. Debemos combinar este enfoque convencional del manejo de agua con plantas de tratamiento, presas, lo que llamamos como esa infraestructura gris. Hay que combinarla con un enfoque en la naturaleza. Siguiente, por favor. Los sistemas, las soluciones basadas en la naturaleza ayudan a la provisión de agua tanto en calidad como en cantidad. Y existe una amplia gama de enfoques para implementar soluciones basadas en la naturaleza que generan múltiples beneficios. Por ejemplo, y esto destacaría que es realmente vital para una región que produce más alrededor del 25% de la agricultura y pesca a nivel mundial, mejores prácticas en la gestión agropecuaria. Esto no solamente disminuye los riesgos para el sector y incrementan la resiliencia, sino que garantizan una productividad a largo plazo, o sea, un gana- gana de las soluciones basadas en la naturaleza. Para ahondar en esto si pasamos a la siguiente diapositiva, quiero también señalar que las soluciones basadas en la naturaleza tienen profundos beneficios económicos y sociales, un alto retorno a la inversión. Doy un ejemplo de la fondo Quito donde eh, TNC ayudó a establecer el primer fondo de agua a nivel mundial. Y en este fondo se estima que por cada dólar invertido Hemos tenido un retorno de 2 dólares con 15 centavos. En Sao Paulo se reportan beneficios de entre 40 y 80 millones de dólares. Y lo importante, por ejemplo, en el caso de Sao Paulo, es que se estima que con la gran sequía que hubo en el 2014-2015, si se hubieran implementado de manera eh, más regular soluciones basadas en la naturaleza a lo largo de toda la cuenca hubiera podido minimizarse el impacto económico en más más de un billón de reales. Lo mismo se puede decir en manizales, donde también se reporta un retorno muy beneficioso. Siguiente, por favor. Un ejemplo muy importante de estas soluciones basadas en la naturaleza, en la cual quisiera ahondar, ahondar es el ejemplo de la colección de la acción colectiva, que es importante para llevar a cabo estas soluciones a una escala que permitan realmente contribuir a la seguridad hídrica. Los fondos de agua son un ejemplo increíble de acción colectiva, de gobernanza y de inversión a largo plazo. Es una unión de actores públicos, privados y de la sociedad civil que se unen en torno a un fin común: seguridad hídrica. Y un gran ejemplo es la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, que ayudó a impulsar la creación de 26 fondos de agua en la región. Latinoamérica ha sido pionero y en la vanguardia de este tipo de solución. Por favor, siguiente. Los mensajes claves que quiero darles entonces son muy sencillos. El primero es que la inversión en la naturaleza trae múltiples beneficios vinculados a todos los ODS. La inversión en la naturaleza no es un tema, entre comillas, ambiental, es una inversión inteligente que redunda en beneficios sociales y económicos que incrementa la resiliencia y permite enfrentar de una manera concertada y e inteligente los embates del cambio climático, garantiza la productividad de nuestros suelos, de nuestras tierras con una visión de largo plazo para beneficio incluso de los más vulnerables. El segundo es la importancia de la acción colectiva frente a las crisis que enfrentamos, las soluciones, lo que llaman en inglés business as usual, las soluciones pequeñas y acotadas lineales no van a dar respuesta a los embates y a estas crisis. Por lo tanto, es muy importante trabajar a nivel de la escala que nos permite realmente lograr unos beneficios a, a largo plazo. Y para esto, tenemos que promover la acción colectiva, siempre con soluciones basadas en la naturaleza, como los fondos de agua, que van realmente a garantizar esa seguridad hídrica y hacerlo de una manera costo efectiva. Y finalmente, es muy importante incrementar el financiamiento para estas soluciones de fuentes tanto públicas como privadas. Y les garantizo que el retorno de la inversión es increíblemente tangible, tanto en términos económicos como, vuelvo a decir, sociales y ambientales. El agua realmente es el mejor ejemplo de la visión integral que subyace, que alimenta, que fundamenta los objetivos de desarrollo sostenible. Y ninguna región está mejor posicionada y tiene mayor urgencia de hacerlo que América Latina, con nuestra enorme riqueza natural que debemos proteger y no simplemente tomar como un hecho. Les agradezco mucho a los organizadores por invitar a TNC a unirse a este importante panel y este webinar sobre un tema tan contundente como el que estamos abordando en el día de hoy. Muchas gracias. <coughs> Muchísimas gracias, Paula, por eh, tu presentación, que ha sido muy interesante y has tocado muchos puntos de, de gran interés, con los cuales vamos a continuar eh, al final con preguntas y respuestas. La siguiente ponencia va a ser a cargo de Gustavo Saltiel. Por favor, Gustavo. Sí, gracias Blanca. Eh, no sé si me podéis ver. Creo que mi video está cancelado. Efectivamente, no no podemos verte. Isabela, quizá me puedas habilitar el video, por favor. Sí, sí, Gustavo, sí, ahora. Perfecto. Muchas gracias. Eh, quisiera comenzar agradeciendo a la IWA. A Blanca Isabela por la invitación al Banco Mundial a presentar en este evento tan importante sobre seguridad hídrica, inclusión y los ODS. Y también gracias de, por compartir el panel con las distinguidas panelistas Paula y Rosilena. Entonces, mi presentación va a versar sobre el programa de respuestas del grupo del Banco Mundial al desafío global de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático. Siguiente, por favor. El contexto. De alguna manera, eh, Paula eh, ha presentado muy bien el contexto. La crisis hídrica actual es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo y esto se origina eh, tanto en, el, en la urbanización, el aumento de la población, el crecimiento económico, los, los cambios en los patrones de consumo. Eh, el cambio climático, las sequías han puesto a un 36% de la población mundial en situación de escasez de agua en regiones afectadas por sequías. Como bien lo presentó eh, Paula también, el agua es esencial para el desarrollo socioeconómico y está relacionada con casi todos los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, el recurso hídrico está subvalorado y se utiliza en muchos países, en muchas ciudades, de manera ineficiente. Un problema adicional es la contaminación del agua como resultado de las, de las actividades humanas. Y a, encima de todo esto, el cambio climático potencia los efectos negativos sobre la seguridad hídrica y también sobre los ODS. Siguiente, por favor. Entonces hablamos de una crisis triple, de una crisis hídrica de, de demasiada agua, de escasa agua y, o agua muy contaminada. Demasiada agua. Eh, un 23% de la población mundial, casi 2.000 millones de personas, enfrenta riesgos de inundación importantes. El cambio climático además intensifica las precipitaciones y causa efectos importantes en los cambios de los ciclos hidrológicos. Agua escasa, eh, sabemos la, que alrededor de 2.000 millones de personas a nivel global carecen de acceso al agua gestionada de manera segura. Directamente vinculado con el ODS 6.1, pero también más de mil millones de personas afectadas por la escasez hídrica. Y además, en términos del agua no contaminada, el, y lo decía Blanca al comienzo también, el 50% del agua residual a nivel global no se recolecta ni se trata, y hay más de tres mil millones de personas que carecen de acceso al saneamiento gestionado de manera segura. Esto es el ODS 6.2. O sea, esta triple crisis afecta a gran parte de la población global y conspira además contra el desarrollo económico de las naciones. Siguiente, por favor. Entonces, alcanzar el ODS 6 en todas sus dimensiones es un gran desafío global. Se ha estimado, el Banco Mundial y otras organizaciones han estimado que para lograr el ODS 6, el 6.1 y 6.2 en particular, los niveles de inversión deberían incrementarse alrededor de cinco o seis veces en comparación con los niveles de inversión previos a la pandemia. Eh, y esto es incrementarse de unos 20 mil millones de dólares anuales a 120 mil millones de dólares. Es un incremento muy significativo, la mayor parte del cual, y me gustaría subrayar esto, debería estar en eh, el saneamiento a nivel urbano. Todas las dimensiones del ODS 6.1 y 6.2 requieren incrementos, tanto a nivel urbano como a nivel rural, agua potable y saneamiento, pero la mayor parte de la inversión, el 40% de la inversión necesaria debería estar destinada al saneamiento urbano con todos los desafíos que esto impone por la complejidad de los sistemas urbanos. Siguiente, por favor. El Banco Mundial, para responder a este desafío de seguridad o de inseguridad hídrica a nivel global, pero también a otros desafíos de desarrollo. Ha lanzado recientemente seis programas globales. Además del programa de seguridad hídrica al que me referiré en esta presentación, eh, se han lanzado programas de transición energética, eficiencia y acceso a la energía, respuestas ante situaciones o emergencias sanitarias, pandemias en particular, digitalización en todos los sectores de la economía, no solo en el agua, seguridad alimentaria y nutricional, biodiversidad y naturaleza. Y déjenme resaltar, como también lo, lo hizo Paula, que casi todos estos están vinculados al agua, tanto la transición energética como la respuesta a las pandemias, soluciones digitales, seguridad alimentaria y nutricional, por supuesto al, al riego y, y a la biodiversidad y naturaleza, como también lo presentó Paula. Siguiente, por favor. Entonces, uno de estos seis programas es el que denominamos de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático. Que, ¿Por qué necesitamos un programa global? Bueno, no hace falta eh, utilizar demasiado tiempo para explicarlo, pero sin embargo sabemos que los enfoques convencionales clásicos no han dado los resultados esperados en términos de la sostenibilidad de la gestión del recurso y el acceso a los servicios. Y algunos de los obstáculos que se han identificado incluyen la coordinación intersectorial limitada e ineficaz, intersectorial y además, además entre niveles de gobierno nacionales y subnacionales. Operaciones poco eficientes y entornos institucionales poco propicios, es decir, que no generan las condiciones como para mejorar la seguridad y el acceso a los servicios, falta de inversión crónica o inversiones más bajas que las necesarias en sistemas de abastecimiento de agua, saneamiento y riego, y baja participación y financiamiento del sector privado. ¿Y por qué enfatizamos esto? Justamente por lo que mencionaba anteriormente, que se necesita incrementar cinco o seis veces los niveles de inversión actual y es muy muy poco probable que ese incremento pueda provenir en su totalidad del financiamiento público por lo tanto hace falta financiamiento privado también siguiente por favor este programa de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático del banco mundial tiene el objetivo de alcanzar la seguridad hídrica mejorar la adaptación al cambio climático mediante cambios sistémicos en los sistemas e inversiones o sea, por favor, noten que no solamente estamos hablando de inversiones y financiamiento, sino que cambios sistémicos, cambios institucionales, políticos y regulatorios para mejorar la gestión de los servicios y la gestión del recurso hídrico. Tiene tres pilares. El primero, vinculado al acceso universal a los servicios de agua potable segura y saneamiento. El segundo, al riego resiliente para aumentar la producción de alimentos y mejorar la productividad del agua. Y el tercero es reducir el impacto de las inundaciones y sequías mediante la gestión adecuada de los recursos hídricos, con además soluciones transversales que incluyen el financiamiento y participación del sector privado y también un foco en regiones o países afectados por situaciones de fragilidad, conflicto y violencia. Siguiente, por favor. Lo que tratamos de hacer... Eh, mediante este programa global de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático, es ser más ágiles. En particular, nuestro organismo, el Banco Mundial, porque estamos a seis años de la meta del ODS 6.1 y 6.2 y todavía estamos muy lejos de alcanzarlo, entonces deb debemos trabajar de manera más eficiente y más ágil. Y uno de los mecanismos que estamos visualizando para lograrlo es lo que denominamos soluciones replicables y estandarizadas. Una de ellas es eh, un, un esquema que se ha diseñado de manera conjunta entre el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo privado del Banco Mundial, y el Departamento de Garantías del Banco Mundial MIGA, que ofrece soluciones empaquetadas, eh, estándares, para que los países puedan no solo trabajar con un proyecto, pero que sin, sino también escalarlo. Por ejemplo, pliegos licitatorios estándares, contratos con el sector privado estándares, eh, esquemas y eh, prototipos para el diseño de proyectos y soluciones. Y como les mencionaba anteriormente, incluyen soluciones públicas y privadas. Nosotros vemos que para al, alcanzar eh, niveles de tratamiento de las aguas residuales, más importantes, se requiere también movilizar al sector privado y soluciones privadas que están teniendo mucho éxito en distintos países del mundo. Y esto es lo que intentamos hacer y este es simplemente uno de los ejemplos. Otro ejemplo es el que denominamos Utilities of the Future, en el cual hemos trabajado con, con Blanca y con AIL en el desarrollo de un sistema estándar para trabajar con los eh, prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento. Eh, la siguiente, por favor. Otro tema importante el, eh, sobre el cual me gustaría enfatizar es que para cambiar la situación, movernos de lo que denominamos business as usual, debemos pensar en soluciones programáticas, no simplemente un proyecto de inversión, como ha sido el enfoque clásico de los organismos de desarrollo internacional, sino que soluciones sostenidas en el tiempo a través de programas que... Por supuesto que lideran los países, lideran los gobiernos, establecen una visión que puede ser de ocho o diez años para movernos gradualmente hacia la seguridad hídrica y el acceso universal a los servicios, que incluye ir, como les decía anteriormente, crear los sistemas, crear las condiciones, utilizando en el caso del Banco Mundial distintos tipos de instrumentos para ir mejorando la sostenibilidad del sector y de los servicios, pero luego también. Ir movilizando soluciones privadas y capital privada, lo cual requiere tener sistemas más sólidos y con mejores incentivos. Como podrán ver en esta slide, es, involucra a todo el Grupo Banco Mundial, pero también intenta establecer asociaciones con otros organismos de desarrollo y con otros bancos multilaterales de crédito. La siguiente, por favor. El. El, el mecanismo de ejecución de un programa tan ambicioso como es este de seguridad hídrica y adaptación al cambio climático incluye la generación de asociaciones y plataformas de colaboración a nivel global, pero también a nivel nacional y a nivel regional con distintos socios y como son, mencioné anteriormente, los bancos multilaterales de desarrollo, los organismos de las Naciones Unidas, que están poniendo mucho énfasis en la cuestión de los ODS 6.1 y 6.2, eh, pero también en, en la cuestión alimentaria y los sistemas de riego, la OSD y otros organismos de, co de cooperación. Y esto es a nivel global, donde se intenta constru construir una plataforma global, pero también a nivel nacional y a nivel regional con plataformas existentes lideradas en todos los casos por los países. Adelante, por favor. Entonces, para ejecutarlo, un tema importante y que toca también a organizaciones como la IWA y otras organizaciones profesionales y académicas es la generación de conocimiento. Un programa de esta naturaleza no podrá ser ejecutado si no, si no tomamos las lecciones aprendidas de la ejecución en distintos países y esto nos permite retroalimentar la implementación de las futuras etapas del programa, como le mostré anteriormente. La ejecución será gradual, pero tiene que retroalimentarse con lo que vamos aprendiendo. Entonces, distintos trabajos analíticos que está desarrollando el Banco Mundial, y para darles un ejemplo, eh, estamos poniendo mucho énfasis con otras asociaciones y con otros, eh, con otros organismos académicos y profesionales a nivel global en el saneamiento y el cambio climático, el mejorar los sistemas de saneamiento lograr el acceso universal al saneamiento, pero también reducir las emisiones de los sistemas de alcantarillado y los sistemas de disposición de excretas de manera in individual, puede tener un impacto importante tanto en reducción del metano como de otros gases de efecto invernadero, y por eso estamos desarrollando un trabajo analítico a nivel global para entender mejor las oportunidades de, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático en saneamiento. Estos estudios que también desarrollan otras organizaciones y otros organismos internacionales intentan informar la implementación del programa de seguridad hídrica, pero también el conocimiento que se genere informará el pool de conocimientos a nivel global. Así que la siguiente, por favor, para ir concluyendo, sabemos que vemos todos los días en, en las noticias que distintos países están afectados por esta cuestión del día cero. Escasez, crisis hídricas, ya no es solamente en Cape Town o San Pablo como fue hace siete o ocho años atrás. Ciudades, lo mencionaba Paula, en su ciudad Bogotá, pero también algo impensable: hace algunos años, la ciudad de Montevideo, eh, a la vera del Río de la Plata, estuvo afectada recientemente por una situación del día cero, y esto sucede en todo el mundo. Tenemos que cambiar la manera de enfrentar la situación y las soluciones en el sector, y esto es lo que intenta hacer el programa que les acabo de presentar. Así que con esto concluiría. Muchas gracias y te paso la palabra, Blanca. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, magnífico, y muchas gracias también por enlazar eh, con la ponencia anterior de Paula, porque obviamente vamos a ver muchos sinergismos entre las diferentes eh, iniciativas y preocupaciones que tenemos desde las diferentes organizaciones. Muchas gracias. Entonces, eh, me van a permitir dar paso a nuestra siguiente ponente, Rosilenda Lindo, que nos hablará desde Panamá. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar compartiendo con ustedes el día de hoy. Paula, Gustavo, gracias por esa presentación también que enmarca muy bien lo que estamos utilizando de insumos para llevar a cabo una transición energética justa e inclusiva donde el agua tiene un rol preponderante. La siguiente, por favor. Como podrán ver en esta diapositiva, Panamá tiene un recurso hídrico abundante donde... Con 52 cuencas hidrográficas y con más de 500 ríos, representamos un patrimonio hidrológico del 0.1% del agua dulce superficial a nivel mundial, siendo un pequeñito territorio de más de 45 mil kilómetros cuadrados que pone a disposición alrededor de 119 mil millones de metros cúbicos de agua dulce. Adelante, por favor. Y con esto presente y teniendo muy en cuenta también que la necesidad, la urgencia de descarbonizar nuestra matriz energética, abordamos el reto de generar una agenda de transición energética que le apuntara ¿sí? al uso de mayor cantidad de energías renovables, donde nuestra base número uno por excelencia ha sido, es y continuará siendo el recurso hídrico, pero sabiendo que eh, es un recurso que se está viendo amenazado por el impacto del cambio climático, nuestra necesidad en Panamá. Es poder diversificar esa matriz energética anclando esa diversificación de la matriz energética a la eléctrica. Y es allí donde a través de la creación de ocho estrategias para la transición energética, con cuatro hojas de ruta específicas para transversalizar los temas tecnológicos, los temas de innovación y digitalización, sumando el aporte y la importancia clave de que las mujeres y los hombres estén bien representados buscando la igualdad. En el crecimiento del sector hemos creado una hoja de ruta Nexo Mujer y Energía, donde entendemos que esa demanda, que en el caso de Panamá se espera la creación de más de 141 mil nuevos empleos al 2050 debido a la transición energética, tiene que involucrar a los jóvenes de ahora. Le hemos apostado ampliamente a la educación y a la formación de líderes para la transición energética, entendiendo también que no es solamente transformar la manera en que producimos y utilizamos la energía, es que fuera del sector energético, hay millones de panameños que quieren entender y que merecen saber las oportunidades que representa el uso de las tecnologías limpias para sus hogares. Y por ello diseñamos estrategias para el sector eléctrico, para el sector hidrocarburos, buscando aprovechar los recursos naturales, pero sobre todo también fortaleciendo la infraestructura que se requiere para cuidar nuestro mayor recurso de generación eléctrica, que es el agua. Tenemos estrategias para acceso universal a la energía, pensando en esos recursos naturales alrededor de las comunidades que en este momento no tienen electricidad, pero que puedan utilizar su agua y su sol para lograrlo. Eh, tenemos estrategias de uso racional eficiente de la energía, movilidad eléctrica, importante también como Panamá está buscando continuar posicionándose como un hub de energéticos limpios para Panamá y la región latinoamericana y el mundo, ya que nos vemos como este espacio donde no solo prevemos desarrollar hidrógeno verde y sus derivados. Queremos hacer almacenamiento de estos energéticos limpios que requieren agua y es allí hacer un balance ordenado de cuál es el recurso que tenemos, cómo lo va a impactar el cambio climático y cómo balanceamos esas metas, esas expectativas que tenemos para llegar a un 2030 diferente y a un 2050 con emisiones netas en el sector energético, es por eso que hemos planteado esta, esta agenda muy ambiciosa de transición energética. La siguiente, por favor. Y aquí ustedes podrán ver cómo esta agenda cuenta con 37 metas específicas. La anterior, por favor, tiene 37 metas específicas y más de 266 líneas de acción para la transición energética. Y aquí hemos evaluado el impacto de llevar a cabo esto. Busca incrementar el Producto Interno Bruto que a corto plazo puede generar 490 millones de dólares adicionales en el PIB a largo plazo más de 125 billones de dólares adicionales en el producto interno bruto vemos cómo a través de este mecanismo también podemos ahorrar recursos para el estado de en el corto plazo 560 millones a largo plazo eh, alrededor de 6.5 billones de dólares se puede ahorrar el estado nos ayuda también a reducir los subsidios tanto en el uso de combustible como en la electricidad pero para mí el número más importante de lo que ven en estas tablas es la cantidad de personas que pueden disminuir sus enfermedades respiratorias por tener un clima más sano, más limpio. Al 2050 estamos hablando de 650 mil personas que no tendrían que ser atendidas por enfermedades respiratorias y que eso también le genera un ahorro adicional al Estado de 790 millones. Y por supuesto, el costo social del carbono también se ve beneficiado en este espacio, ya que estamos facilitando que tengamos un sistema climático mucho más saludable. La siguiente, por favor. Ahora, teniendo esto en cuenta, quiero mostrarles cómo ha ido evolucionando la matriz eléctrica en Panamá, que siempre ha estado basada produciendo energía alrededor del agua. Nosotros arrancamos oficialmente con nuestra transición energética en el 2020 y eso mandó una señal clave y clara, tanto para las demás instituciones públicas como para los inversionistas, donde la participación del recurso hídrico en Panamá estuvo... Bastante alto, de hecho, las renovables en total estuvimos alrededor del 81% hasta el 2022. Desplazamos las energías más contaminantes como el búnker, el diésel, muy poquita participación de carbón en el 2022, pero ¿qué pasó en el 2023? Y este es el caso que en realidad me, me atañe en el día de hoy, aunque diversificamos nuestra matriz. Eléctrica, el fenómeno del niño nos impactó de una manera tal que tuvimos que echar para atrás e incrementar nuevamente la participación del de búnker que venía en desuso para poder dar seguridad energética en Panamá. Y es por ello que nosotros estamos preparando nuestra. Eh, matriz de generación a través de nuevas tecnologías como los sistemas de almacenamiento de baterías para no tener que echar para atrás y utilizar eh, búnker cuando nuestro recurso hídrico se ve impantado, sino poder almacenar la energía del de sol y del viento en estos sistemas para continuar teniendo una matriz descarbonizada. Pero quiero que vean muy bien esta gráfica. Porque nosotros en Panamá y de hecho en la mayoría de los países latinoamericanos estamos basando metas concretas de descarbonización donde el agua es un recurso muy importante. Es la base para nuestra generación. Estamos indicando que vamos a, a apoyarnos en el sector eléctrico para descarbonizar los sectores más difíciles de descarbonizar, como el sector marítimo, el sector aviación y eh, el transporte de carga pesada. Pero si no trabajamos arduamente en la adaptación y robustez, resiliencia del sector eléctrico, manejando esos nuevos escenarios climáticos, puede que tengamos algunos impases en los cumplimientos de nuestras metas climáticas y es claramente lo que eh, nos dejó de enseñanza el 2023 y que por eso de hecho eh, a inicios del 2024 lanzamos una licitación de largo plazo exclusiva para renovables con almacenamiento de baterías para trabajar esa resiliencia. La siguiente, por favor. Y es aquí donde, bueno, podemos ver aquí algunos números asociados a eh, el impacto en la disminución de la precipitación que afecta a nuestras centrales hidroeléctricas con diferentes escenarios. Llevamos a cabo un estudio con el apoyo de la Agencia Internacional de Energías Renovables para evaluar, para tener claro cómo podemos nosotros robustecer y diversificar aún más nuestro sistema energético. En la siguiente, pero para esto, ten, implementar esas metas. La siguiente, por favor, implementar esas metas materializar esas metas requiere de personas, requiere de poder asegurarnos que tengamos el talento humano a disposición de cumplir todos estos procesos y es por ello que hemos creado el programa de liderazgo en energía sostenible Academia ODS 7 que ya tiene cuatro años de estarse implementando donde jóvenes entre 20 y 30 años de edad reciben por tres meses una capacitación exhaustiva, no tan solo en los temas técnicos e innovadores, pero en su fortalecimiento de habilidades, de creación de nuevos consensos de manejo y gestión del cambio, de comunicación para fomentar la transición energética y también de gestión de proyectos de este tipo de envergadura es parte de lo que... Hemos preparado para tener una transición energética justa e inclusiva. Creamos también el programa de instalación de sistemas solares fotovoltaicos de mujeres indígenas, campeonas solares, donde ya tenemos tres años de estar implementando este programa, fortaleciendo las capacidades territoriales de las áreas que en este momento no tienen acceso a la electricidad, pero al tener talento humano listo para implementar los proyectos, es más fácil llevar el desarrollo. Y es ahí donde coexiste como nosotros nos aseguramos hacer una gestión apropiada de el recurso hídrico desde el sector energético y cómo también creamos talento alrededor del el tema energético para no tan solo generar electricidad, pero adaptar la matriz a esos nuevos escenarios desde el talento local. Hemos creado eh, diferentes eh, capacitaciones, técnico en transición energética para tener más personal para lograr las metas, que una de ellas es tener el 15% del total de la energía que se genera en Panamá al 2030 debe provenir de los techos solares, previendo esa disminución del recurso hídrico. Hemos desarrollado un diplomado en hidrógeno verde que está pronto por implementarse. Llevamos a cabo el concurso nacional de oratoria, donde todas las escuelas de Panamá presentan y aplican con sus estudiantes, alrededor de 3.060 estudiantes de todo el país, empezaron a escribir sus disertaciones sobre la transición energética, hasta que después de un año de trabajo llegamos a 15 finalistas, talento panameño, juvenil, que también está formándose en el tema y debemos llevar las sensibilizaciones a donde está la gente y es por eso que periódicamente hacemos sensibilizaciones en los centros comerciales para fomentar que la gente le tome cariño a su factura eléctrica y pueda hacer una gestión apropiada a través de la eficiencia energética. Pero quiero resaltarles y ya para cerrar que hemos diseñado todo un esquema asociado a qué quiere el, el, el panameño, qué necesita el panameño, qué espera el panameño. Y después de 3.800 horas de consulta pública, hemos diseñado estas estrategias, llevamos a cabo dos diagnósticos de género del sector energético en Panamá que nos han ayudado a implementar la hoja de ruta Nexo Mujer y Energía, a ajustar las líneas de acción que hemos definido allí para ir monitoreando cómo incrementa la penetración de las mujeres y la equidad en los temas de salarios, de oportunidades. Estamos trabajando, de hecho, con eh, las oficinas de recursos humanos del sector eléctrico en Panamá para que vayan depurando esos sesgos en el momento de la contratación. Y en la siguiente, pues ya solo quisiera despedirme indicando que la transición energética no puede ocurrir si no aprovechamos. Claramente, protegemos adecuadamente nuestras cuencas, nuestro recurso hídrico es fundamental. Y el derramamiento de las bondades de cumplir con el objetivo número 7 de desarrollo sostenible, que es la energía, hacia los demás objetivos de desarrollo sostenible nos permite desde la Secretaría Nacional de Energía poder incidir en llegar al 2030 cumpliendo con la meta que nos hemos trazado como país. Y como planeta. Gracias. Eh, pues maravilloso, Rosy. Muchas gracias por todo el contexto y explicación del sector energético que va tan mano a mano con el sector del agua. Con esto llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces. Voy a comenzar. Tenemos unos minutos bastante interesantes para, para preguntas y respuestas. Voy a comenzar en el mismo orden en el que habéis presentado. Entonces comenzaré con Paula. Y mi primera pregunta para Paula es cuál cree que es el camino para lograr una transformación profunda en el esquema de financiación de soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica. Gracias, Paula. Bueno, muchas gracias y es un placer eh, seguir luego de este panel que disfruté muchísimo escuchando a los demás panelistas, así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Eh, qu quiero enfocarme en dos temas. Uno es la necesidad de la transformación de la eh, inversión pública, eh, con esquemas como es el caso incorporar el costo de la conservación de la cuenca en las tarifas de agua. Eh, un primer caso fue en Santa Catarina, en Brasil, donde trabajamos muy cercanamente con el Estado para lograr esto. Otro ejemplo que traigo a colación es el caso de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos del Perú, que es otro ejemplo donde las compañías prestadoras del servicio de agua incluyen un porcentaje de la tarifa para conservación, recuperación y usos sostenibles de las fuentes de agua. Como mencioné anteriormente, esto genera unos altísimos retornos a la inversión. Y el otro tema sobre el cual quiero hacer hincapié y responde un poco a una de las preguntas que me hicieron en el, en el QA, que hablé de la necesidad de cambiar la, la mentalidad. Y esto es porque esto subyace los mecanismos de acción colectiva para la gestión del agua. Y nuevamente traigo a colación los fondos de agua, donde los usuarios de grandes territorios trabajan juntos con una visión compartida por un objetivo común de conservación de cuenca destinando recursos para esto. Y quiero traer algo muy tangible, que es el caso de la FONAG, que es un ejemplo muy exitoso en donde la empresa de agua de Quito destina el 2% de su ingreso por la tarifa para la conservación de fuentes de agua a través del FONAG. Y otros usuarios de agua públicas como la empresa eléctrica de Quito y privados como las empresas, también están destinando recursos a la conservación de cuencas. Quiero finalizar por destacar el importante rol de la empresa privada, que son muy importantes usuarios de agua, en particular, por ejemplo, sectores como el sector agrícola o el sector de bebidas. Pueden tener un lugar y deben estar llamados a jugar un papel de transformación en el financiamiento. Eh, un rol más activo en la inversión de recursos para invertir en soluciones basadas en la naturaleza van a garantizar la provisión de agua en calidad y en cantidad en las cuencas donde operan, tomando en cuenta también, y esto es importante, toda su cadena de producción y de suministro. Entonces, destacaría esto como ejes importantes para transformar los esquemas de financiamiento, los esquemas de la mentalidad, de la valoración del recurso hídrico. Muy bien, muchas gracias, eh, Paula, y veo que también, aparte de contestar a la pregunta, haces hincapié en esa relación tan, tan cercana entre la, el sector eléctrico y el sector eh, o energético y el sector eh, agua. Eh, la siguiente pregunta... Eh, si nos da tiempo, haré una segunda ronda, pero la siguiente pregunta es para, para Gustavo. Hay preguntas también en el QA, eh, ya una respuesta. Entonces, vamos a ir a, a las que están pendientes. Eh, gracias por todos los que estáis haciendo preguntas. Esta pregunta es de Rafael Vera, eh, que felicita eh, la presentación. Eh, estoy segura que felicita a todos, igualmente que a, que a Gustavo. Y, y, comienza, y comienza preguntando que una de las limitaciones para alcanzar la seguridad hídrica es el acceso limitado a recursos financieros, pero muchos de los países muestran baja capacidad de gasto del presupuesto aprobado. Entonces, su pregunta es: ¿cómo podemos estimular o impulsar el uso eficiente y efectivo de estos recursos disponibles? Gustavo. Gracias, eh, gracias, Blanca, y gracias, Rafael. Hola, Rafael. Eh, muy buena pregunta. Es un tema muy complejo, el tema de la ejecución de los recursos disponibles. Eh, un estudio reciente del Banco Mundial de Gasto Público en el sector del agua a nivel global ha demostrado que eh, muchos países no logran ejecutar eh, ni siquiera el 50% de los presupuestos aprobados para el sector. Mientras estamos hablando de la necesidad de incrementar los niveles de inversión cinco o seis veces, imagínense ustedes. Si no, no, no hay capacidad, eh, justamente a nuestra manera de ver, por obstáculos institucionales, como mencionaba anteriormente, pero también por cuestiones, hay que decirlo claramente, capacidad de ejecución. Tener los recursos necesarios, los recursos humanos y tener mecanismos ágiles eh, es necesario para mejorar la ejecución de los presupuestos. Rafael, eh, eh, respondiendo en forma concreta a tu pregunta, me parece que no tenemos ninguna otra opción que eh, mejorar la capacidad, tanto a nivel de los recursos humanos como institucionales, para poder ejecutar los recursos. No hay otra manera. Creo que a nivel de los países, pero también los organismos internacionales, no hemos puesto el énfasis suficiente en la importancia del capital humano y, y la importancia de los recursos eh, y la capacitación en el sector del agua, tanto a nivel de los prestadores de los servicios como los, los organismos de cuenca y otros organismos. Sin esa capacidad, pero también la remuneración adecuada para los profesionales, no se va a lograr cambiar y no se van a lograr los cambios significativos que, que necesitamos. Me parece que la otra arista de tu pregunta es eh, con relación a la necesidad de atraer recursos adicionales y a nuestra manera de ver, y esto está, de alguna manera está incorporado en el diseño del programa global que presenté. Es crear las condiciones para atraer más financiamiento privado, no solo a través de las asociaciones público-privadas clásicas que conocemos, que se han desarrollado con mayor o menor éxito en distintos países, hay algunos países que han sido muy exitosos, otros que no tanto, eh, a través de concesiones, privatizaciones, etcétera, pero también lograr que los prestadores de los servicios de agua y saneamiento puedan tener las condiciones para acceder a la banca privada. Es decir, no solo recurrir a préstamos de los organismos internacionales o bancas de desarrollo a nivel nacional, pero también poder ir al banco comercial, demostrarle que su balance le permite tomar riesgo y endeudarse para traer financiamiento de la banca privada y del, del sector financiero comercial al sector del agua y saneamiento, pero eso tener, requiere tener condiciones institucionales y prestadores de servicios también más sólidos. En resumen, mayor capacidad institucional y atracción de, de recursos humanos más capacitados al sector. Gracias, Rafael. Fantástico, Gustavo. Y esto me lleva a una pregunta muy importante para Rosilena en línea al sector energético y el sector del agua y esa capacitación tan necesaria que necesitamos en el sector del agua. No será nuevo para la mayoría de, de, de ustedes en el panel y de lo que, los que nos escuchan el saber que el sector del agua es un sector que muchas veces mira al sector energético. Hablamos de transición energética y después hablamos de transición en el sector del agua. Hablamos de capacitación en el sector energético y seguidamente capacitación en el, en el sector del agua. Y la capacitación ha sido frecuentemente ignorada o a lo mejor no ha recibido la atención que necesitamos, pero es un tema pendiente que constantemente en todas las reuniones eh, florece y en todos los países que visitamos. Entonces, eh, nos has presentado una gran estrategia y esfuerzo que Panamá está haciendo para diversificar no solamente el sector energético, sino el capacitar y diversificar esos recursos humanos el eh, aumentar o eh, eh, invertir en la comunicación y diseminación de las necesidades y del de valor añadido de esa diversificación en la sociedad, en todos los sectores de la sociedad. Entonces, para mí la pregunta, y disculpa que ya tenemos muy poco tiempo, eh, sería, ¿cuáles son eh, las mayores barreras? Y también los mayores apoyos que has conseguido desde tu posición en el sector energético en, en la región para poder... Eh lanzar estas estrategias y cualquier otra lección que podamos aprender desde el sector del agua. Muchas gracias. No, por supuesto. Y mira, hemos hecho un trabajo de cooperación radical con las instituciones eh, locales, organizaciones internacionales. 56 organizaciones internacionales han sido parte de este proceso de co-creación de una estrategia involucrando a todos los actores nacionales y nos fuimos de comunidad en comunidad. Estas 56 organizaciones, hemos hecho algo que en Panamá decimos una vaquita de cooperación, eh, nos han aportado 10.45 millones de dólares para llevar todo esto a cabo. Sin embargo, crear la política pública de transición energética le ha permitido al Ministerio de Economía y Finanzas anclar préstamos de políticas públicas basadas en esta descarbonización que le han merecido desembolsos a esta entidad por 2.26 billones de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que allí es donde está la oportunidad clave para continuar teniendo acceso a diferentes recursos y relocarlos en inversión público, privada para esto. A mí me gustó muchísimo la intervención tanto de Gustavo como de Paula y quisiera aunar en que para cumplir estas metas hemos calculado cuánto es el recurso humano que requerimos año a año, esté formado profesionalmente para abordar este reto. Cuántos profesores requerimos año a año para que formen a ese recurso humano y llegar al 2030 de una manera diferente y es por eso que la academia es clave en, el nu en la nueva gobernanza de la transición energética. Tenemos un Consejo Nacional de Transición Energética donde la Academia es parte de, y es ahí donde ya para cerrar, pues creo importante que todos los profesionales del sector eléctrico y energético tengan capacitación en soluciones basadas en la naturaleza, cómo aprovechamos estos mecanismos claves y concretos para adaptar la infraestructura energética nacional y no seguir haciendo más de lo mismo, más gris, más concreto, tenemos que buscar otras oportunidades para priorizar la inversión en adaptación, sobre todo en la creación de eh, infraestructura multipropósito de almacenamiento de agua para lo que viene. Eh, pues genial, más soluciones verdes, naturales, sostenibles a largo plazo, más capacitación, más colaboración entre los diferentes sectores y... Sabemos todos que la seguridad es, eh, hídrica eh, no es fácil, necesitamos esforzarnos y es por eso que vamos a continuar todos juntos con estos esfuerzos, más eh, webinars, más sesiones, más colaboración. Muchas gracias a Gustavo, Paula, Rosilena. Me ha encantado eh, todo lo que habéis presentado. Espero que todos los que nos escuchan queden muy satisfechos hoy también. A Isabela, te cedo la palabra. Muchas gracias, Isabela. Muchas gracias, Blanca, y gracias a todos los panelistas también. Eh, en nombre de la IWI y de todos los ponentes, quiero agradecerles a todos y a todas por su participación, eh, también por el tiempo que han dedicado a este webinar. Ha sido un placer tenerlos con nosotros hoy y estamos esperando que la información compartida. les ha sido de grande utilidade e, ademais, a, uh, eu queria lembrá-los de los próximos seminários IWA e também dos eventos da IWA. Em eh, negociação temos o uh, World Water Congress and Exhibition que será em Toronto, em Canadá, e nos gustaría muito de a, termos com e além disso não esqueçam que la los website, uh, y también, uh, a gravação desse webinar e os recursos adicionais também estarão disponíveis para vocês em nosso website seguinte e também a podem unir se à LWAG fazer parte parte de nossa rede de profissionais de água temos esse código de desconto uh, especial para vocês e muito muitas gracias novamente por seu tempo e participação e nós esperamos vê-los em nossos futuros eventos presenciais ou uh, online que tenham um excelente dia